La está recuperando Albín. El oriental cruza el remate pensando en Santiago Silva. Marca Petzela. Pone el pecho y la deja para Rodrigo Funes Mori. Este le va tocando de primera para Poncio. Poncio tocándola a Rodrigo Mora. Se está escapando Mora. Lo cruza Albín con foul. Le tiró todo el cuerpo encima cuando quería pasar entre Albín y Schiavi. Rodrigo Mora, tiro libre para River. El tiro libre se tiene que hacer por Leonardo Poncio. El arquero Orión ya sabe que Poncio puede cerrar el remate, así convirtió un gol cuando todo el mundo esperaba el centro. En este caso Poncio seguramente va a lanzar la pelota a la puerta del área. Está Petzela arriba. Se fue también a buscar el cabezazo Bottinelli. Se adelanta Poncio, viene el remate directamente al arco. Hizo la misma, fue hacia el palo derecho Orión, la pelota le picó antes y se metió entre su cuerpo y el caño derecho. Grave error del arquero, pero también notable intuición de Leonardo Poncio. Ya había metido un gol de esa forma, con todo el mundo esperando el centro y él pegándole al arco. Cerró el remate otra vez, vino un poco tarde quizás Orión. Estuvo desestabilizado el arquero de Boca por la acción de Poncio y River al minuto se pone en ventaja. River le gana a Boca, gol de Leonardo Poncio. Super Poncio, como dice la tapa de la revista 1986. Super Poncio al minuto de tiro libre. River 1, Boca 0. Lateral de River, una vez más, tiene que tomarlo González Pires sobre un costado, a bien pasando la mitad de la cancha. Ahí va a jugar con las manos, se tira sobre la punta izquierda Rodrigo Mora, pide el oriental, también se va colocando arriba Rojas y baja para pedirle a Trezeguet. Vino sobre Trezeguet, lo marcan dos o tres, Trezeguet cambia de frente, viene para Sánchez, se manda Sánchez, jugada de gol, Sánchez tocándola a Mora, escapa, ta, 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 gol, gol, gol. Entró a llevarse la pelota hacia la derecha y cuando quedó el arco libre, remató sin ángulo para señalar espectacular gol de River que nació en Trezeguet. La cambió para Sánchez, la ganó en forma estupenda el volante aprovechando la sabiduría de Trezeguet. Entró al área para preparar el remate, pero en ese mismo momento decidió el pase a Rodrigo Mora. Cruzó bien el área hacia la derecha, sacó el remate de media vuelta. Si River estaba en Mora, paga la cuota Rodrigo. Mora convierte el segundo gol, 25 minutos del segundo tiempo. Por la banda oriental, River se queda con la Argentina. Gana River 2-0, lo preparó Sánchez, lo convirtió Rodrigo Mora. Orientalísimo gol para la victoria de River. Ahora afirmada en pañuelos que se sueltan como palomas en las muñecas de sus hinchas. Y sale Boca tocado en el amor propio para Tomás Sánchez. Le quiere jugar para Rodrigo Mora. La pelota sigue y va a caer en poder del arquero Orión. Gana River 2-0. Ataca Boca, vino para Santiago Silva, da media vuelta Silva, le queda la pelota a Costa, penal, penal, cobra el árbitro de González Pires al cruzar a Lautaro Costa desde atrás, penal para Boca, viene Somoza a pedirle que haya tarjeta para González Pires, hay amarilla en efecto para González Pires, Silva con el penal para Boca, arco del Río de la Plata. El árbitro Lunati que da instrucciones a Barovero, después a los jugadores le dirá que no tienen que invadir, todo el mundo conoce el reglamento, le dice al arquero, usted tiene que estar en la línea del arco. Lo debe saber desde que tenía 6 años, Barovero. Cuando decidió que quería ser arquero ya sabía que en los penales tiene que quedarse en la línea. Por supuesto que no lo va a hacer, porque desde los 6 años se viene adelantando cuando hay un penal. Él y todos los arqueros. ¡Va Silva! ¡Gol! Silva, remató hacia la izquierda, muy bien Silva, abriendo el pie derecho, un notable remate en el penal para descontar, y River que tenía la vaca atada, ahora se preocupa,
gana, pero gana 2-1 y le quedan al partido 15 minutos, lo que adiciona el árbitro, que será el más de 5. Van 31 minutos de 50 y el partido lo gana River, pero lo gana por un gol. Están 2-1 y tiene que mover el millonario. Devuelve la pelota Schiavi. Golpe de cabeza respondiendo bien River. La tiraron para Rodrigo. Está llegando Trezeguet para el tercero. Viene el centro. Trezeguet de zurda. Rebote en colazo. Y va la respuesta de Boca. 45-30 de 48 entonces. Y lleva Paredes. Paredes viene por el círculo central. Protege la pelota Paredes. La tiene que tocar para Biatri. Espera Silva de punta. Sigue Paredes. Mostró la pelota. Mostró paciencia para elaborar la jugada. La tiró para Lautaro. Lautaro Silva. La paró con el pecho. Entró Arbiti. Está gol. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Arbiti. Arbiti cara a cara con el arquero, remató por abajo con una increíble precisión. Apilados adentro del arco de River, festejan los de Boca. Casi en la última jugada, un centro y pone el pecho a la vida Silva. Levanta la pelota por arriba de los zagueros. Y Erviti, que corre más rápido que nadie. Y Walter Erviti, que toca con una enorme categoría. Cara a cara frente a Barovero. River, que ganaba 2-0. Es manos en la cintura, la mirada al césped. Y Boca levanta los brazos a la tarde opaca y gris. A los hinchas que allá arriba se desgañitan para gritar el gol de un empate inesperado, hazañoso. Baila Erviti, baila una cumbia en la mitad de la cancha, la cumbia del empate que tiene sabor a victoria, a salvada para Falcioni, a tristeza de River. Feliz casi 90 minutos, triste en el minuto final. 47 y están 2-2 y ataca River y la tiene por la izquierda Rojas, y Rojas la va tirando para Rodrigo, y Rodrigo la juega para Trezeguet, y Trezeguet la tira para Sánchez, pero marca Colazo. Y arranca Colazo con hambre Boca, se la lleva Colazo, lo marcan dos, sigue Colazo, si no lo voltean genera algo ese hombre. Le sale Poncio a jugar otra vez por todos, devuelve Poncio, la toma Alvin. Chocan duramente los hombres, no se caen, quieren mostrarse más resistente uno que el otro. 47 minutos 30 y el partido está 2-2. El silencio del estadio es algo que puede cortarse ahí. Los hinchas de River, gozosos durante toda la jornada, no pueden dar crédito a lo que ha sucedido. Primero el penal de Silva, allá por los 30 minutos. Después oportunidades para liquidarlo 3-1. También sufriendo por el probable empate de Boca. Hasta que al final ese centro para Silva, ese pecho que levanta la pelota y esa entrada de Erviti. Y lo que es grito allá arriba de los hinchas de Boca es silencio. Que aplasta en los colores blanco y rojo del estadio. Tiró para arriba la pelota a Orión cuando el árbitro Lunati marca el final del partido. Con este resultado, River 2, Boca 2. Terminó el partido.